Amigos, amigas, aquí estamos otra vez. Ahora de vuelta mi morrito me sorprendió con unas ostiones. Miren. Dice, papá, háganme unas ostioncitas cocidas como la otra vez. Aquí las trajo. Miren nomás, qué chulada. Ahí, dije, pues estamos haciendo un cevichillo estilo severiano así rápido. Luego con esta tecatita bien helada ahí nomás. Con su camaroncito. Miren. Estilo severiano, señores. Ay, qué chulada. Aquí tenemos las opciones. Las vamos a hacer asaditas en el comal. Ahora aquí lo vamos a hacer adentro. Les vamos a picar su pico de gallo, mantequilla y eso y todo. Los vamos a... Ahí van a ver cómo las vamos a hacer. Ahorita las vamos a poner aquí. Miren, vénganse para acá. Vamos a subirle a la lumbrita. Esta chicharrolita va a estar caliente. Aquí las vamos a poner que solitas abran, señores. Solitas, miren. Ahí está. Miren nomás, qué grandota está esa. Miren nomás. Son 12 ostioncitas, señores. ¿Eh? Estas opciones son estilo severiano. Miren. Ahí está. Mientras están, yo me voy a picar un piquito de gallo que viene siendo cebollita, jitomatito, bien finito. A ver si tengo que cilantrito para cuando estén listas echarle su piquito de gallo, su mantequilla, y ya se le echa su limoncito, su pimientita, su salsita roja, la que ustedes quieran. Ahí van. Ahí estamos. Vamos a picar la cebollita bien finita. Miren. Finita, finita, señores. Señoritas. Miren. Para hacer un pico de gallo para echarle a las almejitas. Estilo severiano, señores. Ya las han visto en mis videos. Más que ahora me cayó el morro y dije, ay, pa, hay que echarme una. Unas almejitas bien, unas almejitas, unas ostioncitas bien sabrosas, ok, pues. Ya lavé el jitomate, ya lo había lavado, pinche cuchillo no sirve. Pero ahí va, miren. Lo vamos a lavar. Ahí está. El jitomate está un poquito ya pasadito. Ahí está. Qué nomás. Ahí está. Vamos a echar el cilantrito. Y aquí tenemos la mantequilla. Ahorita vamos a agarrar la pimienta. Casi estoy llorando, señores. Yo nomás, un poquito chocolate solita, no tan así al estilo severiano, pero ahí vamos, miren. Ahí está, vamos a usar esto. Sí. Pero ahí va. Ahí están abriendo ya las opciones, ahí están abriendo. Ya abrió una. Vamos a ver qué tal. Miren nomás, qué chulada de maestro. Miren nomás. Ahí está. Pura almejita estilo. Pura almejita, pura opción estilo severiano. Miren nomás. Ay, qué chulada.
Tal le pasa, tal le falta. Tienen muchas, tan buenas las hermanitas, las clientitas. Y nomás. Hasta que no abran solitas. Ya les vamos a dejar. Ya cuando estén abriendo, los vamos, ya cuando estén todos abiertos, los vamos a sacar el video. Pero aquí tenemos el pico de gallo, la mantequilla, salsita tapatía, su pimienta. Y vamos a calar ahora esta, la Miche Mix, otra vez. Y aquí están los limones, es todo lo que vamos a ocupar. Y pues miren, ahí salud. Mañana descanso, señores. Por eso no así bien alegrito ahorita, bien alegrito. Gracias, morro, por traerme las ostiones. Me hacían falta. Tengo que hacer un cumplimiento a hoy. Y su pico de gallo, señores, miren nomás. Aquí el piquito de gallo. Kikiriki, kikiriki. Ahí va, miren. Mantequilla. Su pico de gallo. Le pueden echar lo que ustedes quieran. Le pueden echar camarón cocido, picadito y todo. Quesito, para que digan como que son unas Popeyes. Vamos a echarle su limoncito de una vez, miren. Ahí está. Su salsita tapatía. Pueden echar la que ustedes les gusten. La Huichol, a la Valentina, la que ustedes quieran. Ahí está. Vamos a ver que se derrita bien la mantequilla. Ahí van todas, miren. Y le vamos a echar un poquito de la salsa esta que se llama Miche Mix, la que usamos en las micheladas. Un poquito. Más para que le dé un saborcito bonito. Ahí está. Y luego le vamos a echar manteca de este pimientita. Poquita por pimientita y demás. Ahí está. Yo me la voy a hacer borracha. Ahorita que esté. Ahí van abriéndolas. Hasta que no estén bien calientes van a abrir. Esto es aquí estilo casero. Estilo severiano, guerrero. Ahí van. Ahora vamos a dejar un ratito que se. Que se cosa un poquito. Un ratito y ahorita me la he hecho. Ahorita me la he hecho sin albur. Pero ahí van abriendo, miren. Así son. Ya están bien calientitas, señores. Ahorita que salga, se las enseñamos sin albur. Listo, señores. Le vamos a echar un poquito más de esta. Vamos a echar un chorrito de cerveza para que sea estilo severiano cervecero. Y nada más. Qué chulada. Ay, cabrón. Esto sí que es vida, señores. Y nada más. Tiene muy buen sabor, La verdad que tiene muy buen sabor. La espirucita. Está bien bueno. Bien nomás. Está caliente, pero está bien bueno el sabor que tiene. Que rayate, morro. La neta que están bien buenas esas pinches ostiones. Vamos a ver, que se abran. Open it. Ay, que está otra abierta ya, miren. Ay, cabrón, qué buenas están. De verdad que sí. Miren nomás. Está bien caliente. Miren nomás. Ay. Miren nomás, qué chulada. La vamos a sacar para abrirla porque está caliente. Pero la volvemos a poner. Una más.
una opción cocida. Así debe de estar. Cocidita, señores, miren. Esa está cocidita. Para que vean ustedes, le vamos a echar su mantequilla y su pico de gallo. Ya las demás nosotros nos las vamos a joder. Nomás quiero que miren para que ustedes las hagan. Y miren, miren, miren nomás, qué chulada. Miren nomás. Para que ustedes las hagan. Y ya ahorita nosotros comiéndolas bien a gusto. Una por una. Miren, miren nomás. Miren nomás, qué chulada, miren nomás. Ay, cabrón. Ven, salsita negra, estilo severiano. Miren nomás. Miren nomás. ¿Eh? Ahí abrió otra, miren, esa ya está abierta. Ahorita la vamos. Cuando vayan a buscar una almeja, una ostión, hagan así, si la oyen que tiene agüita, es que está buena. Si no tiene agua, a mí no me gusta, yo no la agarro. Yo cuando voy a buscar una ostión a una tienda, la agarro y que se diga clic, 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 porque trae agua, está cerrada, clic, 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 clic. Y esas son las buenas. Ahora sí, a ver, morro, chíngatela de una vez para grabarte. Ahora sí, órale, morro, chíngatela. ¿Está caliente? Ponte trucha. Esas opciones están bien chingonas. Esas opciones quedaron bien chingonas. ¿Qué onda, morra? Órale, ¿cómo está? ¿Caliente o fría? A ver. Oh, ¿verdad que está buena? Así debe ser, calientita, como siempre. ¿Eh? ¿Está buena o no? Está caliente, pero está buena. ¿Eh? Mira nomás. Bueno, aquí los vamos a dejar para que se den una idea más o menos cómo se hagan unas opciones calientes en un sartén adentro de su casa. Ya los hicimos afuera y ahí estamos. Miren, qué sabroso. Ahí está, señores, gracias por el apoyo. Fue algo rápido aquí con el morro que me trajo las opciones y ahí estamos. En chinga, mañana descanso, dijo a mi papá. Descansa, vamos, pues. Saludos. Thank you very much. Bye.